Y tengo un tercer punto que se llama no hable Dios con nosotros. Bueno, en el huerto ya no querían que hablara, se escondieron. Por ellos hubiera sido excelente que les funcionara, como a veces nos funciona a usted y a mí. Me escondo y no me vio y pasó. Sí, porque nos escondemos del hermano. Cuando uno está mal, uno no está feliz encontrándose con un cristiano en la calle, ¿cierto? Más bien, si uno es loco, pues es lo típico. Entonces, si aquel día en el huerto ellos hubieran podido esconderse y que Dios dijera, ay, no los encontré, me voy, ay, se fue, ya. Porque no querían hablar, no querían que Dios les hablara. Por eso este tercer punto se llama, no hable Dios con nosotros. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí viene un punto ya extremo de un pueblo que sale de esclavitud, de un pueblo que Dios lo está sacando, que lo está acercando a él, pero aún es un pueblo que está en un proceso y está muy crudo, por decirlo. Y hay un momento donde han pensado matar a Moisés, planearon apedrearlo, hablaron de apedrearlo. Y entonces Dios dice, ante tanta rebelión, dice, llévalos a un monte, haz que se acerquen y yo hablaré en el monte. Y ese día en ese monte pasaron cosas terroríficas, se oscureció todo, hubo un terremoto, llovía fuego, hielo al mismo tiempo, humeaba, temblaba y la gente quedó aterrorizada. Y es cuando dicen, mira Moisés, habla tú con Dios, porque ellos lo veían que él se iba a hablar con Dios y les traía los mensajes, las razones. Y le dice un día, habla tú con Dios, pero nosotros no hable Dios con nosotros. Cuando una persona, mis hermanos, cuando una persona llega a un punto que dice, no me hable Dios, no quiero que me hable Dios, es como una victoria de las tinieblas. Porque Dios es el único que nos puede decir cómo vivir. Dios es el único que nos puede decir cómo ser salvos. Dios es el único que nos puede decir por dónde es el camino. Dios es el único. Y cuando nosotros nos cerramos a la voz de Dios, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y aquí vemos, no hable Dios con nosotros. Ahora, para entender la magnitud y la gravedad, veamos en el punto número 4, el poder de la palabra. En Hebreos 11:3, el poder de Dios hablando, el poder de la palabra. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ya va entendiendo esto? Si lo comparamos con Génesis 1, está claro. Y eso, que Génesis 1 no nos está hablando de la creación del universo. Eso ocurrió antes. Génesis 1 no está hablando de la reordenación de una tierra ya existente. Cómo Dios está poniendo en orden una tierra desordenada, pero ya existía. Pero aquí está hablando no de Génesis 1:1, aquí está hablando de un día sin fecha, cuando Dios creó el universo sin materia prima, sin nada, solo con el poder de la palabra. Entonces imagínense lo que Dios puede hacer con la palabra. Y ahora contrástelo con la frase, no hable Dios con nosotros. ¿Me comprende? ¿Me comprende la sordera espiritual? ¿Me comprende la tragedia? ¿Me comprende esto? Mire, hermano, Dios, Jesús, cuando estuvo en la tierra, Dios hecho hombre, varias veces reprochó a sus discípulos por tener poca fe. Varias veces se molestaba, le incomodaba la poca fe, le incomodaba y lo manifestaba abiertamente. Y un día, un centurión romano, pagano, con una vida disenciosa, una vida terrible, el hombre, una vida sucia, viene y le dice, maestro, tengo un siervo que está enfermo. Y el Señor dice, yo iré y lo sanaré. Dice, no. No soy digno que entres en mi casa, pero di una palabra, di la palabra y mi siervo sanará. Y dijo, porque yo soy un hombre militar y tengo a cargo 100 hombres. Y yo le digo a este, ve y va, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Dice, tú eres el Señor, tú eres el jefe, di una palabra, di una palabra. ¿Se da cuenta? Un centurión romano diciendo, habla. Y Israel diciendo, no hables, no hables con nosotros. No me digas nada, no me arregles la vida, no te metas conmigo, déjame fracasado,
déjame acabado, no te metas, déjame en mi vida triste y acabada, no quiero que me hables. Usted sabe que la gente rebelde no quiere que nadie le hable. Yo conozco muchas personas que no aceptan que nadie les diga nada. Yo me he sentado con personas que le voy con amor, con ternura, y le digo, mira, ¿qué es lo que pasa? Y he estado con personas que hacen esto, escúcheme, hacen esto. Miren por otro lado, hacen. Y yo puedo, y yo, Alberto Correa, estaba ahí una hora, dos horas, hablándole suave, duro, diciéndole cosas bonitas, diciéndole cosas fuertes. Y no se le da la gana decir palabra. Porque hay gente que dice, no me hable, nadie, no quiero que nadie me diga cómo hacer las cosas. No quiero que nadie me diga nada. Aquí está el contraste. Un centurión romano, entendiendo el poder de la palabra de Dios, diciendo, di una palabra. Y el Señor le dice, se voltea y le dice a la multitud, os digo que en todo Israel no he hallado tanta fe. El Dios que se quejaba de que sus discípulos tenían poca fe, ahora dice tanta fe. Nunca he hallado tanta fe. Porque creyó más de lo que el Señor le dijo. El Señor dijo, yo iré y lo sanaré. Y él dice, no tengo necesidad de eso. El hombre sorprendió a Jesús. Ojalá lo sorprendiéramos nosotros. Le dijo, di la palabra. Y el Señor le dijo, ve, como creíste, se ha hecho. Y el hombre fue y preguntó, ¿a qué hora se sanó? Y fue a la hora que Jesús dijo, ve, está hecho. Amén. Amén. Una palabra de Dios basta. Ahí en Hebreos está. Por el poder de la palabra fue creado el universo. Oh Dios mío, Dios del cielo. Quinto punto, la palabra con nosotros. Juan 1:1. Mira cómo Juan 1:1 hace referencia a Génesis 1:1. Dice, en el principio era, ¿sabe qué dice versiones textuales? La palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Claro que dice verbo aquí, porque verbo es acción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios. Vuelvo y le digo, y un pueblo diciendo, no hable con nosotros. Ah, Dios. La palabra es Dios. Dios manifiesta su amor en la palabra. ¿A cuánto aquí le gustaría que Dios le diga, haga esto, esto y esto? Como cuando otra ocasión, parecida a la que ya leí, le dice el pueblo a Josué, a Moisés, no me acuerdo, le dice, mira, habla tú con Dios, y lo que Él diga nosotros lo haremos, pero no hable con nosotros, por favor, no hable Dios con nosotros. Y Dios viene y suspira, le dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón para que hagan todo lo que yo les digo, para que vivan ellos y sus hijos después de ellos? ¿Quién diera, dice Dios? Ojalá fuera cierta tanta belleza, decimos por acá, que van a hacer lo que yo les diga. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos aquí decimos, yo quiero romper las maldiciones, yo quiero hacer lo que Dios diga, aunque cueste, aunque vaya contra la lógica, aunque mi carne me mande para otra parte, aunque mi parecer me traicione o me quiera traicionar, quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Alguno? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra, sin el verbo, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese juego de palabras dice, sin la palabra no hay nada. Dice, en Él estaba la vida, en la palabra. ¿Sabe cómo dice una versión textual? Dice, en ella, todo el tiempo, femenino, hablando de la palabra. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz, escúcheme, la luz que es Dios, es vida, es Cristo, es la palabra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora que estábamos estudiando una clase teológica,
La palabra prevalecer es que las tinieblas intentarán sorprender, intentarán capturar, intentarán vencer al Señor, pero no pueden, no prevalecen. Las tinieblas no pueden con la luz, no pueden con Dios. Y esa es una buena noticia. Dice un hombre enviado por Dios, versículo 6, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Voy a leer como dice aquella versión que me gusta. Dice, mas a todos los que la recibieron, la palabra, a los que creyeron en ella, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Versículo 14, ahí termino esta parte, de ese punto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una profecía 800 años antes de Cristo, casi 900, allá en el capítulo 11 de Isaías, que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre y se llamará Emmanuel. Su nombre será Emmanuel, que traducido es, dice el Nuevo Testamento, Dios con nosotros, la palabra con nosotros, la verdad con nosotros. El mayor regalo que usted tiene no es que Cristo, un ser humano que tomó un cuerpo humano, que era Dios, pero tomó un cuerpo humano, allá estuvo la cruz, la sangre, las heridas, la corona, los clavos. Eso es de admirar, eso es de agradecer, eso es de amar, pero eso no es lo más impactante. Él tomó un cuerpo y Él después salió de ese cuerpo y luego estaba con un cuerpo glorificado. Pero lo más grande que ocurrió, lo más poderoso, es que la palabra que da vida se vino a vivir con nosotros. Descendió, se puso al alcance. Yo le decía a alguien después del primer culto, si una persona estuviera perdida en la selva, y viendo que se va a morir, viendo que no tiene salida, hermano, no sé cuántos alguna vez han estado perdidos en alguna parte, que no hay señales, no hay para dónde. Eso es tremendo. Una persona perdida en una selva o en un desierto, donde todo es igual, para todos lados es igual, ya ni el sol sirve, ya no sabemos nada. No sabemos hacia dónde pararnos, no sabemos nada. Hermano, que viniera una persona y nos dijera por dónde es la salida. Hermano, eso se llama buenas noticias. Eso se llaman buenas nuevas de salvación. Ay, hermano, habría que ver y hay que ver esos programas de sobrevivientes donde la gente finalmente llega a alguien y lo saca de ahí. Pero usted y yo no hemos estado en un desierto o en una selva o en el medio del mar. Usted y yo hemos estado perdidos sin Dios en el mundo. Y viene la palabra que nos dice por dónde es. Viene la palabra de Dios a nosotros. Viene Dios, viene la palabra, se hace hombre, se hace carne. Para que veamos su gloria. Ay, Dios mío. Como sexto punto, habla que tu siervo oye. A su nombre la gloria. Habla que tu siervo oye. Eso fue lo que dijo Samuel. Samuelito, un niño. Cuando oía una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y se levantaba y iba donde el profeta Elí, el sacerdote, decía, Elí, mi señor, ¿me llamaste? Y él decía, no, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y se iba y se dormía y se acostaba. Y otra vez, Samuel, Samuel. Y otra vez, ¿tú me llamaste ahora sí? No, yo no te he llamado. La tercera vez le dice el hombre, es Jehová el que te está llamando. A la próxima vez que te llame, dile, habla que tu siervo oye. Heme aquí, aquí estoy, quiero que me hables. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo? Dios mío, habla que tu siervo oye. Si Dios nos dijera por dónde, si Dios nos dijera cómo, si viniera Dios y le dijera cómo, ¿lo haría? ¿O entraríamos en la dinámica de la mayoría, que es no obedecer a Dios, no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haríamos?
Hermano, el problema que usted y yo tenemos es que no parecemos perdidos, ni tenemos actitud de perdidos. Usted va por ahí, usted va por la calle, usted va donde quiere, usted va a hacer lo que quiere, usted va a un lugar, a otro, donde su familia, o a un centro comercial, o a un lugar de diversiones. Usted no parece un perdido. Y ese es el problema. Por eso es que la buena noticia la consideramos una basura, porque no estamos entendiendo lo perdidos que estamos. Así que no apreciamos que alguien nos diga por aquí es. Ese es un problema muy fuerte hoy en la humanidad. Muy fuerte. Yo tengo un conflicto inmenso en el corazón. ¿Cómo decirle buenas noticias a personas que no se creen perdidas? Que no se creen perdidas en un mundo que estamos sucumbidos en pecado, en inmundicia, que ya no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos, que todo nos sale, muchas cosas nos salen mal, y a algunos todo nos sale mal, que no arrancamos con buenas relaciones con nadie, no hay lugar estable para nosotros, y no se sabe cómo es el futuro con esa forma de manejar las cosas. ¿Qué va a pasar con nosotros? La palabra de Dios le llama perdido al que lo tiene controlado el pecado. Una vida vivida al revés, todo al revés, todo al revés. Quiero ver algo en mi casa, no lo veo. Quiero ver algo en mi vida, no lo veo. Quiero ver algo en lo que me rodea, no lo veo. Quiero ser mejor, no puedo. Esa sensación de sentirse miserable, como Pablo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Eso nos hace sentir miserables, pero hay una salida. Hay uno que descendió del cielo, hay la palabra de Dios que descendió del cielo, se hizo carne. Quiere hacer morada, quiere vivir dentro, la palabra quiere vivir dentro. La palabra, Cristo mismo, habla que tu siervo oye. Rápidamente ahí en Lucas 6, versículo 46, dice, solo escúcheme, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Aquí el Señor confronta, confronta nuestras inconsistencias, nuestras incongruencias, nuestra vida loca, religiosa, ridícula. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Digo, palabra, verbo, palabra, lo que yo digo, lo que yo instruyo, lo que yo mando. ¿Para qué me llaman Señor? ¿De qué les sirve? Es ridículo, no sirve para nada. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y luego dice el Señor, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó su casa, que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y dice, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra, sobre Jesús, sobre el verbo, la palabra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ese punto que acabo de terminar, el sexto, son 8 puntos. Ese punto que acabo de terminar, el sexto, dice así, es el punto que dice, habla que tu siervo oye. Dios mío, en lugar de decir, no hable Dios con nosotros, poder decir, habla Dios que voy a obedecer, habla que voy a poner por obra tu palabra. Dime por dónde salgo de esta perdición, dime por dónde salgo de esta selva, dime por dónde salgo de este desierto loco. Séptimo punto. Perfecto perdón del pecado. Romanos 5:18. Perfecto perdón del pecado. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién es ese uno? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa es la buena noticia. Amén.
Esa es la buena noticia. Ese uno se llama Jesucristo. Ese uno es el Verbo. Ese uno es la palabra. Uno falló y contaminó e infectó a todas las generaciones. Pero hay uno que obedeció. ¿Qué obedeció? La palabra. La palabra, mi hermano. Y por él somos salvos todos. Octavo y último punto: perfecta salvación. Mateo 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo. ¿Qué le trajeron? ¿Qué pasa con los sordos? No oyen. ¿Usted sabe qué dice la Biblia que es el poder del Evangelio? El sello mesiánico. Hace a los ciegos ver y a los sordos oír. Hace a los mudos hablar. Ese es el sello del Mesías. Y le garantizo que no está hablando de ciegos físicos solamente. ¿Qué tal que el sello del Mesías para sanar ciegos físicos? O sordos físicos nomás. Eso no es nada. Él sana la espantosa sordera que tiene todo ser humano frente a la palabra de Dios. Dice, le trajeron un hombre sordo que era tartamudo también, y le rogaron que pusiese las manos encima. Versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se le liga, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no se lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Esto es un regalo grande. No sé cómo tomen esto, pero ni me importa mucho. Perdone, ¿no? Ya Dios le revelará por qué digo esto. Porque de otra perspectiva sí me importa. Pero desde la perspectiva de mi cuero, de mi pellejo, de mi imagen, me importa menos que un comino. El que les habla, con 30 años de cristianismo y 20 y algo de pastor, 25, no sé, he sido un sordo, un terrible sordo, un descarado y grotesco sordo todos estos años. Y tengo unas ganas de oír. Quiero que Dios diga conmigo: Éfata, ¡pah! Y oír la palabra. Porque a la luz de la Biblia, ¿sabe qué es oír? Oír es obedecer. Porque cuando usted lee en el Antiguo Testamento dice: y no oyeron. No es que no oyeron las palabras, es que no obedecieron. No está hablando el Señor de sordera, de no oír, sino de sordera, de no obedecer, por no entender. Y sanó al sordo. Sanó al sordo. Y la gente dijo algo que me gusta. Siempre me ha gustado ese versículo. Todo lo ha hecho bien. Y recordamos a Génesis cuando decía: y vio Dios que era bueno todo. ¿Cuántos pueden aquí con la voz fuerte decir: todo lo ha hecho bien? Y lo va a hacer perfecto con usted y conmigo. Lo va a hacer perfecto. Dios